Viajamos ahora hasta Wuzhen, en la provincia de Zhejiang, una antigua ciudad famosa por sus canales. Wuzhen cuenta además con un museo dedicado al artista, escritor y poeta chino Mu Xin, uno de los autores más populares hoy entre los jóvenes chinos. La moderna estructura del museo descansa junto al agua. Ha sido diseñado por un grupo de artistas liderados por Hiroshi Okamoto, pupilo del famoso arquitecto chino-estadounidense Yeo Ming-pei. Un homenaje a la estética simple de Mu Xin. El museo cuenta con 8 galerías, 5 de las cuales están dedicadas al arte abstracto y a escritos de Mu Xin, que nació en Wuzhen, pero que emigró más tarde a América. En 2006 se marchó de Estados Unidos y regresó a Wuzhen, donde vivió hasta su fallecimiento en 2011. Poco después de su regreso a su pueblo natal, comenzó a trabajarse en el museo. Sus exposiciones documentan la vida y los trabajos de Mu Xin. Actualmente se exponen 50 manuscritos escogidos entre los más de 1.000 que escribió. Mu Xin era un perfeccionista. Revisaba sus artículos 7 u 8 veces, incluso hasta 10 veces, hasta que estaba satisfecho con su trabajo. Solo las personas que lo comprenden pueden ayudar a seleccionar manuscritos para la exposición. El trabajo es importante. De esta forma, el público puede ver muchas de sus obras. En la sala multimedia se proyectan documentales sobre Mu Xin. Muchos aseguran que al ponerse los auriculares sienten que están cara a cara con este maestro. Muchas personas tienen una fuerte reacción emocional al ver el video. Algunos ríen y bailan, y otros lloran. Algunos se quedan mucho tiempo para verlo una y otra vez. Mu Xin tiene un alma hermosa. Dedicó su vida a perseguir la verdad, la bondad y la belleza. Anoche vi algunos de sus artículos en Shanghai y ahora veo aquí su manuscrito. Es como si hubiera viajado en el tiempo para conversar con él. En sus últimos años en Wuzhen se mantuvo alejado de actividades sociales y no concedió más entrevistas. Para muchos, estos manuscritos del museo son la forma más íntima de aprender sobre Mu Xin. Además de su fama como escritor, también es conocido por sus pinturas. La exposición cuenta con unos 100 cuadros que pintó a lo largo de su vida. Tuvo un gran respeto por la tradición china de la pintura paisajística. Sus paisajes fusionan estilos orientales y occidentales. Con un sello distintivo, algunas de sus acuarelas han sido adquiridas por el Museo Británico, la Universidad de Yale y la Galería de Arte de la Universidad de Harvard, así como por coleccionistas privados de arte de Estados Unidos. Puedes pensar que ha pintado sobre una montaña nevada o un jardín bajo la luz de la luna, pero no somos Mu Xin. No podemos entender totalmente su intención real, aunque podemos apreciar su sentido de la belleza. En la parte norte del museo hay una biblioteca. Aquí los visitantes pueden relajarse y sentarse a leer. Este popular punto también lo disfrutan bibliotecarios. Aprendí sobre Mu Xin cuando vine aquí, leyendo sus obras. Creo que es una persona muy sensible. Después de leer durante media hora o una hora me sentí iluminada. El señor Mu Xin es como un tesoro. Todo el mundo se beneficia de él. El legado de Mu Xin influirá en las nuevas generaciones, ayudándoles a lograr su sueño cultural. Ahora el Museo Mu Xin cuenta con más exposiciones. La muestra Tesoros de la Biblioteca Británica se organizó durante el Festival de Teatro de Wuzhen de 2017 para conmemorar su amor por la literatura inglesa. Este museo no solo quiere mostrar su obra, también espera alumbrar el futuro. CGTN en español.